culto de Sobek se remonta a las primeras dinastías egipcias y se le consideraba señor de las aguas. Sobek estaba representado con cuerpo humano y cabeza de cocodrilo. Se le atribuía un carácter beneficioso, y se dice que fue creador del Nilo, que habría surgido de su sudor. Era el dios de la fertilidad, de la vida y de la vegetación. En el aspecto maligno se le representa como un demonio del más allá. Se le asoció con Set, identificado con el desierto y el trueno, y se le asocia con la esterilidad, la violencia y el hambre porque creaba peligro y desorden. En alguna versión del mito de Osiris se dice que Set se escondió en el cuerpo de un cocodrilo para escapar sin castigo por su crimen. Sobek ayudó en el nacimiento de Horus y ayudó a destruir a Set, animal indefinido con orejas rectangulares, hocico ganchudo y cola tiesa, y rescató a los cuatro hijos de Horus, hombre con cabeza de halcón, de las aguas de Nun. Personificaba el caos y era representado por un humano de color verde o azul. Su morada estaba al este de la montaña de Bajú, por lo que recibía el nombre de Señor de Bajú, donde existe un templo. Se le ha relacionado con el punto cardinal norte. Representado como cocodrilo o hombre con cabeza de cocodrilo, en la baja época puede también aparecer con cabeza de halcón, toro, carnero o león. Se asoció con Amón, personificación de lo oculto, se le representa como un humano con dos plumas verticales con Ra, dios del sol, con Horus, Erisef, dios de la fertilidad y de la justicia y Set. Este último puede aparecer también como su padre. Los griegos le llamaron Suchos, que quiere decir cocodrilo y le identificaron con Helios. Su centro de culto estaba en Cocodrilópolis, Medinet el, Fayum, luego en Ombos, Tebas y el lago Moeris. Adorado en Shedet, el Fayum, junto a Neit, diosa guerrera de la caza, que se representa como a una mujer con un arco y dos flechas, y Senui, padre de Sobek, y en Komombo, donde es esposo de Eket, mujer con cabeza de rana, que tiene funciones benéficas en el parto, o de Ator, mujer con cabeza y cuernos de vaca y un disco solar, que representa la casa de Horus, y padre de Honsu, humano con cabeza de halcón y disco lunar, que se asociaba a la placenta real y a la luna. En el santuario de El Fayum tenían un cocodrilo sagrado vivo, Petesuchos, que consideraban como la encarnación del dios y al que mantenían en el estanque del templo, con brazaletes y collares de oro. El cocodrilo era alimentado con pan, carne y vino, alimentos ofrecidos por los peregrinos que se acercaban hasta el templo a observarle. Un sacerdote se acercaba al animal y le abría la boca mientras otro le daba las ofrendas. El faraón Sobekhotep tomó su nombre, que significa Sobek está satisfecho. Aunque la primera que se puso bajo su protección fue la reina Sobeknefrure, su culto, centrado en el Fayum, aunque también adorado en el Rizikat, es Naigebelein. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete si así lo deseas, nos vemos en el próximo video.